Estamos en el aire, ¿no? Flotando. Una burbuja de oxígeno. En Salvador hay la mezcla de África, primero de los indígenas que ya estaban allí, ¿no? Después de los portugueses. El sur no es más pobre o más rico que el norte, ¿no? O que hay es más tiempo de civilización, ¿no? Nuestra civilización es una civilización antigua, pero ha sido muy masacrada, ¿no? Por los colonizadores europeos. Debido a al haber recibido una colonización, una influencia portuguesa, vivimos con una cultura mezclada, mezclada entre la cultura tradicional angoleña y la cultura precisamente pues, occidental, ¿no? Europea. Seguimos conservando nuestras raíces, porque si tú pierdes tus raíces, pues, ¿con qué te vas a identificar? Yo me crié en un barrio de música, en un barrio de cultura afro-uruguaya, y desde niño siempre hubo mucho ritmo de tambores. A mí me enseñaban a que España era la madre patria y España había que festejar el 12 de octubre porque nos habían descubierto. Pensar global y resistir local. ¿Inmigrante qué? ¿De otros países? Sí, de otros países. Claro, tengo amigos de todos lados. ¿Qué va? A ver si me entiende. Algo sudamericano no le debemos nada. Tenemos que decir que los españoles somos tontos por dejarnos que las Américas sean de Estados Unidos. Porque mentira, es que han sido, es que son españolas. Entonces, allí fue Colón y la descubrió y dijo, sí, esto es, aquí estoy yo. Andalucía está enriquecida ya por sí, que no necesita que venga nadie de fuera. Eso lo llevamos nosotros los nativos, vamos, innato. Angola, Angola, Angola. No estaba a favor, ni era partidario de alistarme en un ejército para luchar con mis hermanos, porque en el fondo yo tenía familia en el sur de Angola. Moví muchísimas piezas para poder salir del país. Al despertar, siento que está todo mal y al llorar. Desde siempre, que soy niño, tengo en la cabeza viajar. Con los niños del barrio siempre tratábamos de meternos en casas que no se podían entrar, de ir a lugares que nadie podía ir. Siempre estaba eso latente de conocer otras cosas, ¿no? Y conocer cosas nuevas. La globalización tiene todo a ver con la inmigración. La gente sale de sus países, ¿no? Allí en América del Sur, por ejemplo, no tenemos muchas condiciones. Yo ya nací en plena dictadura y ya nací con una deuda que yo nunca generé. La globalización, esa que los políticos hablan, a mí me huele malo, ¿no? Pues siempre los menores, los más chicos van a se joder más, siempre. Y los grandes van a ganar más, eso está claro. Mas la globalización artística, musical, eso me suena de puta madre. Pues mezclar, no podemos hacer una nueva cultura si no mezclamos. Mas llena de gracia, es esa tica que viene. La cooperativa nace primero de la observación de la bolsa de trabajo, viendo que hay muchos de los inmigrantes que son portadores de cultura, ¿no? Y que un concierto multicultural, ¿no? Y que, bueno,
bueno, que hay que darle trabajo en su campo, ¿no? Que son, es para lo que vale. En principio había unos 27 artistas, un poco de todos lados. No tienen abiertas las puertas a los circuitos de música donde hacen falta papeles. ¡Permiso! No tengo papeles. Adelante. Con este proyecto lo que hacemos es darle amparo jurídico. No necesita ni un tipo de nada para enriquecerse, nada. Sevilla es Sevilla, sus habitantes somos sevillanos y no necesita. Todo bienvenido que sea, pues son bienvenidos, pero ya está, punto de aparte. Para mí Sevilla es punto de aparte. La veo ya bastante enriquecida, la cultura, que necesita pues, de influencias africanas. Somos tan puros que no sé. Bueno, yo no sé exactamente respecto a la globalización, pero lo que sí ha sido para la música, creo que en cualquier sitio del mundo está siendo fantástico el hecho de que la gente se mueva y tenga que... Bueno, para ellos a lo mejor no es fantástico salir de su tierra, pero el hecho es que para los que están en su casa y reciben la visita, ¿no? Es como savia nueva, ritmos nuevos, no sé, la filosofía de la música es muchísimo más amplia. Bueno, pues aquí lo que hacemos es quedamos a partir de una hora, empiezan a llegar músicos y cada uno se coge el instrumento y se pone a tocar. Últimamente hay muchísimo de música étnica, porque de 2 años para acá ha venido gente de África, de Brasil, de todos lados. Y claro, cuando llega esa gente cambian totalmente el espíritu de la jamming. La cueva. Ahí se ve. Todo el mundo, por favor. En verdad, la música es la lenguaje universal. Tú puedes ir para cualquier sitio que un acorde es un acorde, es do, en todo el mundo. Porque la música no tiene frontera, o sea, la música es música. ¿Por qué? Porque no entiende de fronteras, ni de colores, ni que si es una música blanca, amarilla, verde o naranja. Y esto es, hombre, algo precioso, sobre todo. Ninguém é cidadão. Ninguém é imigrante. Yeah. Ninguém é cidadão, ninguém é imigrante. Somos todos do mesmo globo. Se acabó, ¿no? Sería macoña, ¿no? Tanta macoña ahí. Oye, no, a ver.